septiembre al número 73 ya de este ejercicio hasta el 13 de enero. A estudiar el tema, posiblemente sí que... Entre todo lo contrario a lo que fa. Todo lo contrario. Es la seva política, nosaltres pensem que si s'ajuntara seria millor perquè dissabte... Otra sèrie de qüestions. Jo crec que vostè, quan la presenta, no està pensant... ...pot invers i podria generar algun tipus de confusió. I que se cuente con informació actualitzada de totes les necessitats... Sobretot, amb totes les inversions que fa aquesta institució en la red viària... ...en superfície. És cert que les administracions poden treballar... ...trons curvos, quan realment patim... ...d'absoluta llibertat d'acció... y de contar con grandes profesionales como María. En esta casa, desde aquel 23 de julio, de la matí, de ese rey de prestación bancaria, este martes matí... L'any 2011 l'Estat, el que aporta l'Estat als plans provincials són 0 euros, on fa 4 o 5 anys l'Estat aporta una quantitat molt important, molt, més important de la quantitat que aporta aquesta casa. I ara és el contrari, estem mantenint pràcticament la inversió que s'ha fet en el 2011, però tot en recursos propis d'aquesta casa, recursos de la Diputació. I estem parlant d'un increment del 79%, repetís, del 79% respecte als plans de l'any passat, tots a costa d'aquesta casa. Le debemos agradecer y es el aprendizaje continuo que te permite tener una persona con una vocación de servicio público fuera de cualquier duda, con un nivel parlamentario que ha ubicado a esta institución en unas esferas tremendamente atractivas en el ámbito de lo político y con una capacidad de gestión pública que ordena y prioriza aquello para lo cual yo creo que este país tiene grandes retos en el futuro. Creo que el paso de Miguel, sin duda, por esta casa deja huella y estoy absolutamente convencido que allá donde vaya llevará el recuerdo del trabajo en la Diputación, el compromiso por la gente de Castellón y también pues la experiencia de haber conocido, gracias a estos 4 años aquí, pues mucho mejor a una provincia a quien a partir de estos momentos tiene el encargo político de esta corporación de defender con ahínco. Por tanto, muchísima suerte, Miguel.